Hola, muy buenos días o muy buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Gutiérrez Gutiérrez. Pertenezco a la Universidad de Guadalajara, al Centro Universitario del Sur. Estoy en la carrera de médico cirujano y partero y para la materia de genética médica que actualmente estoy cursando, les voy a presentar el síndrome del ojo de gato. El docente encargado de esta materia es el doctor Cristian Octavio González Villaseñor. Este es el contenido que se estará abordando a lo largo de esta presentación. Y bueno, para la definición, antes que nada me gustaría mencionar que a este síndrome también se le conoce como el síndrome de Schimke-Fracaro, pero es más comúnmente reconocible como síndrome del ojo de gato. Entonces, en la definición, el síndrome del ojo de gato es una malformación congénita rara clínicamente reconocible, consistiendo en colobomas, anomalías en la región del ano, anomalías preauriculares, defectos cardíacos y renales, también con retraso mental desde ligero hasta moderado. El nombre ojo de gato fue introducido dado el coloboma del iris semejante a las pupilas de un gato. Dentro de las causas que hacen que se desarrolle este síndrome, pues bueno, vamos a tener que va a haber una triplicación o una tetrasomía de un segmento del cromosoma 22. También se le relaciona mucho este síndrome a la trisomía 22, o mejor conocida como síndrome de Manuel, que comparten cierto características clínicas o el fenotipo es parecido. Entonces, aquí va a haber la presencia de material genético, va a haber un marcador bisatelitado supernumerario que va a estar presente adicionalmente. Y ok, aquí en la imagen, como podemos observar, vamos a tener que en la mayoría de los casos va a haber una trisomía o tetrasomía parcial del segmento 22 Peter al segmento 22 del brazo largo región 11. Como lo podemos ver con las flechas que están señalando, ese segmento va a estar 3 o 4 veces y eso es lo que genera el desarrollo de este síndrome. También vamos a tener menos frecuente la triplicación intracromosómica de la región 22 del brazo largo, región 11 o 22Q11. Y bueno, en esta región se conoce como la región crítica del síndrome del ojo de gato y contiene aproximadamente 12 genes, que es precisamente aquí en donde cuando hay una duplicación del material es la parte que altera más el fenotipo que se desarrolla en este síndrome. Bueno, y vamos a tener que en un tercio de los casos, algunas personas van a presentar este material genético en un cierto porcentaje de sus células, es decir, en mosaico. ¿Qué es el mosaico? Pues bueno, tenemos esta imagen. Este fenómeno de mosaico ocurre en los procesos pozigóticos. Es decir, tenemos aquí el espermatozoide y el óvulo. Una vez que hay esta penetración acrosómica, pues forman lo que es el cigoto. Embriológicamente, después de que se forma el cigoto, entra en un proceso que se conoce como proceso de segmentación, que aquí va a haber divisiones mitóticas consecutivas, como lo podemos ver con las células rositas que hay después del cigoto. Y bueno, el problema aquí es donde radica. Dentro de estas divisiones va a haber una alteración, es decir, se va a agregar más material genético en una célula o se va a perder, que en este caso lo representa la célula de color azul. Ahí es donde se da la mutación o la alteración.
El problema es que se sigue, dividiendo. Entonces, así como las células sanas se están dividiendo, así también esta célula que tiene el mosaico. Y el problema finalmente termina cuando, por ejemplo, aquí en esta misma imagen de este individuo, cuando estos grupos celulares en las capas germinativas se diferencian en tejidos y en órganos, pues las células que tengan este mosaico o este material genético adicional, pues va a estar distribuido en todo el cuerpo, como lo podemos ver en este individuo en las manchas de color azul. Ahí va a tener el mosaico. Y aquí es donde contribuye al desarrollo del fenotipo patológico característico. En la epidemiología vamos a tener que el síndrome del ojo de gato tiene una prevalencia al nacimiento estimada en 1 por cada 50.000 a 1 por cada 150.000. Entonces, epidemiológicamente se clasifica este síndrome como raro, es decir, no es común, no es tan común. Y en su patrón de herencia vamos a tener que afecta de forma similar tanto a hombres como a mujeres. Y por lo general el cromosoma adicional o material genético adicional surge de novo. Y bueno, ¿qué es de novo? Aquí tenemos un mapa genealógico. Vemos que hay cuatro generaciones. Este síndrome se presentó en un paciente masculino en la tercera generación, como podemos observar, que está señalado, rellenado de color negro. Este paciente presentó el síndrome y cuando vemos en la historia clínica, ningún otro familiar, ningún otro pariente tiene este síndrome. Podemos decir que este fenómeno surge de nuevo. O en otras palabras, surge espontáneamente dentro de la descendencia, en los progenies de el paciente o de las generaciones. Y bueno, en las manifestaciones clínicas, vamos a tener que el síndrome del ojo de gato presenta un espectro clínico muy amplio en términos de hallazgos y gravedad, abarcando desde un fenotipo normal a una enfermedad multisistémica grave. Y va a haber una tríada muy característica en este síndrome. Como podemos observar en la imagen izquierda, tenemos el coloboma, en la imagen del medio, las anomalías de la región del ano, y en la imagen derecha, las fositas o marcas cutáneas preauriculares. Que es muy importante destacar que esta tríada no siempre va a estar presente. Se sabe que va a estar presente únicamente entre el 40 y el 50% de los casos con los pacientes que tengan este síndrome. ¿Qué podemos decir que el fenotipo o la característica más frecuente o más común va a ser la de las fositas y marcas cutáneas preauriculares? Vamos a tener que en el 50 y 60% de los casos presenta coloboma que puede afectar iris, retina o la capa coroides. Y bueno, a todo esto, ¿qué es el coloboma? Pues bueno, va a ser la hendidura que va a tener en la retina, que es precisamente lo que le da el parecido al ojo, la pupila, a una pupila de un ojo de gato, como lo podemos ver señalado con la flecha roja del paciente. También, menos frecuente, se ha observado microftalmia unilateral, que es, un ojo pequeño, hipertelorismo, que es el espacio que abarca entre los dos ojos, que va a estar amplio este espacio. Aniridia, que es la presencia, perdón, es la ausencia total o parcial del iris, que da la impresión como si toda la pupila estuviera dilatada todo el tiempo, pero no, en realidad pues es este defecto. Opacidad corneal, catarata y o anomalía de Duane,
¿Qué es la anomalía de Duane? Pues es una alteración en donde el globo ocular o los ojos están más hacia adentro y retraídos, y más aparte va a haber estrabismo, o coloquialmente conocido como por los ojos bizcos. Y aparte, el paciente no puede mover en esta anomalía, no puede mover sus ojos correctamente. También existen malformaciones óseas, incluyendo defectos espinales, malformaciones de las extremidades. Y también en algunos casos se ha observado talla baja debido a la deficiencia de la hormona de crecimiento, que este último no se sabe a ciencia cierta por qué todavía hay esta deficiencia de secreción de la hormona de crecimiento. Y como podemos ver en la imagen de abajo, en este mismo paciente, el ejemplo de los defectos óseos, aquí tenemos una aplasia del radio de este paciente, es decir, su hueso, su radio, no está formado correctamente. Y bueno, en el 85% de los casos va a haber fositas y/o apéndices preauriculares, que como lo podemos ver en la imagen, con la flecha roja, tenemos esas marcas que son defectos embrionarios. Orejas pequeñas también, orejas de implantación baja, es decir, que las orejas van a estar posicionadas más abajo de lo normal, como lo podemos ver en la imagen del niño. Atresia del canal auditivo externo, es decir, el canal auditivo va a estar bloqueado, colapsado, obstruido. Fisuras palpebrales con inclinación hacia abajo. Pliegues epicánticos internos. Los pliegues epicánticos son pliegues en el párpado que van a contribuir a que el párpado cubra más lo que es el ojo. Puente nasal plano y micrognatia, que es una mandíbula pequeña o a veces también no está correctamente formada. Y en ocasiones se observa labio leporino o labio hendido. En el 80% de los casos también va a haber presencia de atresia anal, que es una de las características que comenté que eran muy comunes. Como lo podemos ver en la imagen que se está señalando con la flecha roja, que en este caso es un ano imperforado. Es decir, la atresia anal va a ser igual, lo que les comentaba, va a ser una obstrucción, un bloqueo del canal anal. El ano imperforado que no se va a desarrollar y fístula rectal. La fístula rectal es cuando el recto está adherido o pegado con otra estructura, que comúnmente puede ser la vejiga urinaria o la vagina, en caso de las mujeres. También existe atresia biliar, que igual va a ser la obstrucción o el bloqueo de los conductos biliares. Rotación intestinal anómala, es decir, el intestino va a estar posicionado en otra forma, que no es lo debido. Enfermedad de Hirschsprung, que también va a estar presente, que como lo podemos ver en la imagen de abajo, tenemos a un niño con su colon normal y un niño con la enfermedad de Hirschsprung. Que aquí, en esta enfermedad consiste en que no hay ausencia de células neuronales en el colon. Es decir, en los plexos entéricos no va a haber suficientes células neuronales. ¿Y esto qué va a provocar? Pues que no va a haber motilidad en el colon, generando problemas de evacuación o defecación. El defecto cardíaco más frecuentemente es una anomalía total congénita del retorno venoso pulmonar en el 60% de los casos, que en esto consiste en la imagen de arriba, tenemos un corazón normal y un corazón con la anomalía. En el corazón normal podemos ver que tiene sus dos aurículas y sus dos ventrículos, todo está normal. Pero en la imagen de la derecha, que es el corazón con la anomalía, total congénita al retorno venoso pulmonar, tenemos que
Tenemos esa vena pulmonar que lleva la sangre oxigenada desde los pulmones al corazón, lo va a desembocar en la aurícula derecha, que aquí es donde está la afección que va a generar es que va a desembocar sangre oxigenada en la aurícula derecha, cosa que no es lo normal. Lo normal es que la sangre oxigenada se desemboque en la aurícula izquierda. Entonces, esto va a generar problemas. Y menos frecuentemente vamos a tener la tetralogía de Fallot, que es en la imagen de abajo tenemos cuatro defectos característicos. Estenosis pulmonar, que es un estrechamiento de la arteria pulmonar, la aorta sobre la comunicación interventricular, ventrículo derecho hipertrófico, es decir, más agrandado, y la comunicación interventricular. Las dos cavidades, los dos ventrículos están comunicados, cosa que no debería de ser así, deberían de estar divididos con una estructura del corazón que dividiera estas dos dichas cavidades. Y también vamos a tener que la mayoría de los pacientes presenta discapacidad intelectual leve en el 50% de los casos, aunque en algunos casos puede ser de moderada a grave, pero unos pocos tienen desarrollo cognitivo normal. En el 70% de los casos vamos a tener la ausencia de uno o ambos riñones. Hidronefrosis, que como lo podemos ver en la imagen de la izquierda, tenemos un riñón normal y un riñón con hidronefrosis. ¿Qué es la hidronefrosis? Pues bueno, son obstrucciones o bloqueos que van a haber en los uréteres que no van a permitir el flujo de la orina. Entonces, toda la orina que se forme en el riñón no va a poder desembocar correctamente en la vejiga. Entonces, esta anomalía produce que haya una acumulación de orina, generando problemas. Riñones, también van a haber riñones supernumerarios, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, señalados, es decir, presencia más de riñones o de tejido renal. Hipoplasia renal, que esto significa que el riñón no se va a formar correctamente o va a tener poco tejido. También hay presencia de criptorquidia, que esto es que no va a haber el descenso de uno o ambos testículos en el saco escrotal. Hipospadias en hombres, que aquí el problema es que el meato urinario no va a estar en el glande, que es como lo debería de estar, sino que este meato urinario va a estar en la base del pene o en el escroto. Y también va a haber hernias. El diagnóstico, pues bueno, el diagnóstico sospechado por las manifestaciones clínicas está basado en pruebas citogenéticas que muestran la presencia de material adicional derivado del cromosoma 22 Q11. Pues bueno, aquí el cariotipo pues va a ser el método diagnóstico más común y muy importante que también puede haber un diagnóstico prenatal, es decir, si se sospecha desde el embarazo que hay una malformación, pues se puede hacer el uso de amniocentesis o muestras de tejido coriónico, o en la amniocentesis, que es cuando toman líquido amniótico y se hace el cariotipo para descartar o para diagnosticar esta enfermedad, este síndrome, perdón. Y bueno, también tenemos mediante el uso de marcadores específicos en pruebas de hibridación fluorescente in situ, FISH, es posible detectar un bajo nivel de mosaicismo, que en esta prueba genética precisamente hay presencia de fluorescencia que marca el material genético para ver si hay más o menos. También es muy importante hacer un diagnóstico diferencial entre el síndrome CHARGE y la asociación de Bakter-Batter, que presentan rasgos fenotípicos también parecidos a este síndrome del ojo de gato. El tratamiento, pues bueno,
Va a depender mucho. Si el paciente tiene muchas anomalías congénitas o rasgos fenotípicos, pues va a ser necesario la intervención quirúrgica, por ejemplo, pues de la trece anal y de las malformaciones cardíacas graves. O no siempre va a haber esta cantidad de anomalías. Vamos a tener pacientes que no presenten tantas anomalías, tantos defectos y puedan llevar su vida normal. También va a haber infecciones recurrentes bacterianas, como por ejemplo, como ya lo vimos en el caso de si el paciente tiene hidronefrosis, pues bueno, toda esta orina acumulada pues va a ser fuente que va a predisponer al desarrollo de infecciones bacterianas. Entonces, es muy importante pues la terapia de los antibióticos que se debe de presentar anticipadamente para poder tratar eficazmente a este síndrome. También la intervención temprana con apoyo educativo podría resultar beneficiosa. Recordemos que en este síndrome hay pacientes con retraso mental, entonces de ser así, pues es muy importante darles la educación especializada correspondiente. El pronóstico de vida también depende mucho. Igual manera, si el paciente tiene muchas anomalías congénitas, su pronóstico de vida se va a ver significativamente reducido. En cambio, en pacientes que pueden tener anomalías congénitas, pero que hayan sido tratados correctamente, o pacientes que no muestren rasgos fenotípicos patológicos de este síndrome, pues van a poder llevar su vida de manera normal. Estas son las referencias que se consultaron para la elaboración de esta presentación. De mi parte es todo. Les agradezco su atención prestada. Muchas gracias.